Hello, hello, good evening. Delia. Hi, Jessica. Hello, Hi, Jessica teacher. Pérez. Hi. Hello, teacher. I like your wall. Jessica, me gusta su pared. Yes. I see. Thank you. This is for, you have a boy. Tiene un bebé. veo varios dibujitos ahí bonitos. <laughs> Excelente. <The laughs> Ah, it's una bebita, yes. Okay, very good. Very good. And then I have Jessica Araceli, welcome. Nice. Early, congratulations, right? And Estenia, congratulations. Early today. You, Excellent, I like it. Uh, I said, if Estenia is in Guatemala or in El Salvador, no, in El Salvador, right? In El Salvador. Excellent. Right? Oh, la semana pasada para no salir hoy y quedarme cerca de la casa incluso y todo thank you <laughs> okay. then I have Erenia hello Erenia how are you welcome to the class okay and then I have Brenda Elsa connecting and Evelyn right okay here in Mexicanos is raining I don't know in, in your house but But it's okay, you know. Last week we have wind, right? Destruction, hurricane in El Salvador. <laughs> but today I guess it's it's okay, right? The rain is okay. <clears throat> okay, let's begin with the class. We are going to make basically a review, repaso, right? Review of many topics in unit number four. And at eight thirty or some minutes before eight twenty-five or something like that, we are going to make the poll, la encuesta, right? Teacher, yes, tell me. You check uh, the homework and the exam. Yes. Clean. We finish. You finish, <laughs> everybody. Okay. Thank everybody. You. Jessica, Sally, Jessica, Carolina, Jessica, Perez, Estenia, Erenia. Elsa, everybody, including Freddy. You know, Freddy is in Peru in this moment. He finished, right? Okay, don't worry. Congratulations. Okay, I am happy, and also uh, Dudley is happy. You know, I am happy. Congratulations. Nice. I like it. Okay, so you're ready for the next level. Ready for beginner two. Tan, 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 tan. After va ser, Usted va a ser el profesor del nivel dos. No. Sorry. No, another teacher. I would like, right? Me gustaría, but eh, in English corporativo, they follow a process, right? That if you have beginner one, it's not possible to continue with. But in the future, maybe uh, beginner five, beginner six, we don't know, right? Possibly in the future we can share together, right? But my recommendation is continue, please don't stop. You have started, right? Ya comenzaron. Don't stop. Ya no se detengan, please. Okay. Good evening, Jessica Carolina. I have the three Jessicas. I am happy. <laughs> the three Jessicas today. Excelentoso, right? I like it. I am very happy today. Yes. Other thing is that tomorrow we have vacation, you know. Well, in my case, I don't know you, but I hope at least uh, you can have one or two days of vacation, at least, aunque right? sea, I hope. Okay, let's begin. Uh, oh, no problem, Carolina, no problem, right? You eat, please, no problem. No problem. Cafe en semita. <laughs> okay. Very good. So today is July the 31st. We're going to review the use of there is, there are, and adjectives to describe workplace. Review, right? Repas. So let's begin. No objective for today because it's a review, you know. The name of the unit four is addresses and places, right? Addresses and places. And let's review the preposition related to places on, on Fourth Avenue, on the corner, on the street. In general, we use on when we talk about surfaces, surfaces, right? Surfaces. Mm -hmm. uh, in, in El Salvador, in Cujucuyo. Right, en Calzontes abajo, en Calzontes arriba, en Tejuiste abajo, Tejuiste arriba, en Santiago no no eh, en San Salvador, en Guatemala, ah, lo que Estonia, right, en Guatemala, ah. the second house of Estenia, eh, en Perú, I don't know if Freddie is in the class, but in Perú, right, so. We have uh, many places where you use in. And in general, it's uh, an enclosed place, totally or partially, right? Total or complete, total or partially, right? Close. Total or partially com, uh, close. And when we use at, it's very specific, especially when you're telling direction, right? When you're telling directions, you use at. Okay, good. Now we're going to make an exercise but before to go to the exercise, let's take the attendance. Elsa. Presence. Present teacher. And welcome. Eh, Jessica, Carolina. Bon appetit, Jessica Carolina. Buen apetit, Jessica Carolina. Buen provecho. Jessica Araceli. Present teacher. Okay. Estenia present teacher Freddy present teacher uh, who say present, Estenia? Yes, right. Present. Okay, yes. eh, Freddy. Freddy no, en Perú, Enjoy. Eh, Kenia. Present. Okay, welcome. Gracias María. Present. Delia Present Teacher Ada Jonathan Present Teacher Welcome Jonathan eh, René Alexi Brenda Present Ingrid Jessica Pérez. Present. José Atilio. Brenda Lee. Gracias. Ah, welcome. Thank eh, you. Br Brenda Lee? Ella ya se va a conectar, hasta en una reunión. Ah, uh, okay, Brend. Okay, wait. Brenda Lee. Oh, María René ah María René Ajá. Eh, but you're going to complete the poll pero va a tener tiempo de completar la encuesta María René porque a las ocho y media lo vamos a hacer Creería que sí voy a hacer. va va está bien va está bien entonces cuando él las indicaciones la escucha y pues ahí se combina entre el trabajo y la y la encuesta okay okay eh, Evelyn Presente, eh, ¿no hay problema para hacer la encuesta, Evelyn? No, no, va, okay. Eh, okay. va a ser eh, verbal. ¿Cómo eh, ¿Alguna eh, entrevista o algo? No, 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 no okay. es una encuesta, solo es de, de poner eh, qué le pareció el curso, eh, sus datos, ah, okay. o sea, algo sencillo, pero lo que pasa es que tenemos que hacerlo toditos al, al unísono. Para... Ok, perfecto. Es, son requerimientos de INSAFOR, Ok. okay. Uh, then, let me see, Evelyn and William. William. Present. Okay, welcome, William. And uh, Erenia. Present. Okay, dokie. Let me review, right? Uh, Freddy. Ada. Freddy Alexi. Ingrid Brendali okay espero que se pueden conectar otro ratito very good now let's start working right it's time to work good his house is in Delgado Street on Delgado Street or at Delgado Street Elsa please can you help me Elsa in on or at is in in okay at, at, excuse me at okay wait wait a minute let me see permito un segundo que ya está reportando eh, Brenda Brendali okay un segundito Elsa eh, Brendali here welcome Brenda Brendali welcome okay, let's continue. hi, teacher. hi welcome. <laughs> okay, thank you. you're welcome. so, uh -huh, but delgado street is in... estamos dentro de la calle... sobre la calle... o hay un número de casa que indica la calle... delgado street, elsa. what do you think? Uh... adentro de la calle... en... ¿La superficie o un lugar específico, como un número de casa o algo así? Ay, no sé, teacher. porque En <laughs> la superficie. Oh. Oh, great. Pero. Ajá. Bueno. Ok, veamos. Veamos la anterior. Yes. Mire. En la cuarta avenida, ¿eh? ¿yes? Mm. Que es lo mismo que calle, no calle, avenida es lo mismo, right? So Delgado Street, okay. eh, Rubén Darío Street, eh, Cuscatlan Avenue, etc. On, right? On, understand? Okay, good. Yes. Okay, next one, please. Eh, can you help me, Jessica Carolina? Ah, no, Jessica está comiendo. Ahorita. Eh, Jessica Araceli, please. Number two, teacher? Number two, please. Okay. The 10th floor. El piso décimo. Décimo piso, right? The word... In? Mm. Um... Oh. On oh, correct, right? Because we're talking about surface sobre el piso, right? On the tenth floor. Mm -hmm. On okay. thank you very much. Then we have Estenia, please. Deborah work Deborah's sister works uh, house number five, Main Street. Um, uh, ta -ta -ta. Ah, correct. At why in number one we say on Delgado Street, and why in number three we say at Main Street? The mm -hmm. reason is we have a number number five, right? Is the number of the house, so it's very specific. So, at thank you very much. Number four, uh, Kenya, can you help me please? Uh, uh, you're driving. Uh, at. Uh, Okay, very, very good. Very good. Pero no va manejando, ¿verdad? Kenia. No, teacher, no, no, estoy no. aquí en el hospital con mi papá. Ah, oh. Uh -huh. Sí, es que es lunes, hoy es lunes, sí, tenía. Sí, tenero. sí. Pero va a poder hacer la encuesta, Kenia. Sí, 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 no hay sí, problema. Kenia. Ok, very good. Bueno, espero que todo le salga bien con su papi. Number five, right? Melba studies English. English corporate you okay. Eh, gracias, Maria, please. Mm. In. In. Okay. This is yeah. a controversy, right? Because we can use in, so we can use At, at when you're giving direction, right? At is when you are giving direction. So, you can say, uh, where, where is the place? At. English corporativo, right? But uh, you can also use in. In, right? The two are acceptable in or at. Good. Number six. Mr. Edwin Escobar works. It's the same situation here, I guess, right? So, please, uh, Delia, can you help me? Mr. Edwin Escobar works. In or at the hospital, the two are correct. We're going to copy this time at right. Mm -hmm. Okay. And number seven, please. Uh Jonathan, please. No, let me see. Jonathan. Yes, Jonathan. Miss bayadares offices is in in on or at the fifth floor. Yes. <clears throat> At, At mm. Look, number two, oh, no, on, number two, on, 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 right, very good, on, because you're talking about surface, surface, okay, very good. So, repeat us to me, please. His house is on Delgado Street, they work on the 10th floor. deborah's sister works at 5 main street it's at 18 juan pablo street melba studies english in english corporativo Mr. Edwin Escobar works at the hospital. Ms. Valladares' office is on the fifth floor. Fifth floor. Brenda, can you help me, please? Can you read the seven sentences, please, for the class? Okay. Is house is on Delgado Street. They work on the tenth floor. Deborah's sister works at Five Main Street. It's at um eighteen Juan Pablo Street. Um, Melba studies English in English English corp, corporate English corporativo. Mister Edwin Escobar works at the hospital. Miss um, Valladares' office is on the fifth floor. Good. Thank you. Only remember that when we say uh, studies, so we say only the s, right? Studies. Studies. That is right with S oh Street Street Street. Okay, thank you very much, Brenda. Thank you very much. Now let's continue, right? Let's continue. Good. Now there is and there are, right? This is for singular and plural. And according to this, uh, we're going to to check, right? Some information also in the in the manual, but for the moment, let's review this. There is, is in Spanish, I. And there are in Spanish, is I. In, a, in a, a Spanish, no difference between I in singular, I in plural, right? But in English, yes. We say there is, right? And singular, and there is an ATM across the street, cajero automático, right? Remember, cajero automático is. Automatic Teller, that is Cajero, right? Teller. Uh, machine. ATM, right? In the United States, you don't say uh, the automatic box, Cajero Automatic, or the automatic box. Eh, no, right? The ATM, you're saying ATM, right? Okay. Now. So, there is a recruitment center, Centro de Recrutamiento de Empleo, right, on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. So, in this case, you can say there is or you can say there's. But remember that it's always with, with singular and the ATM, ah recruitment center, right? Also, you can use uh, there is with negative. You can say there is no clothing factory around the corner. Right? You can say there isn't or there is no. There is it not. You, yeah? I uh -huh. T? Uh, Ah, no, 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 it's not necessary in this case. There is no. Also, there's no, right? So, there isn't, there is not, sorry, there isn't. Ah, also, we can have this. Look, there's not. Look, there is not, there's not, there isn't, there is no, or there's no. All of these are correct. And what you're saying? No. No hay. No hay, right? <laughs> there is not, there's not, there isn't, there is no, or there's no. All of them are negative, right? Okay, very good. Uh, now we're going to stop the class. Vamos a parar la clase un ratito para comenzar la encuesta. Ok, y vamos a seguir las siguientes instrucciones. Vamos a compartir el, la información. Primero, ¿todos recibieron el correo? Vaya. Si no lo recibieron, eh, también en el, en el grupo de WhatsApp está, ¿cómo se llama?, eh, el acceso a la encuesta. Lo primero que vamos a hacer ahorita es ir al correo. Right. Ahorita yo voy a mi correo acá. Y. Eh, aquí están los datos. Miren. Datos del curso. Esto lo deben tener ustedes también. Sí. Dentro de los datos del curso. Aparece. Un link. Sí. Es el mismo link que está en el. En el, en el cómo se llama. En el WhatsApp. Inclusive, lo voy a copiar ahorita en el, en el grupo por si. OK. Eh, abrir, no, no me da la opción. Copiar dirección de la edad. Aquí está. Va, lo voy a mandar al chat también. Por cualquier cosa, ¿verdad? Ahí está en el chat ahorita, ¿sí? Entonces le damos el link, ingresamos y nos va a salir esto. Miren, encuesta de satisfacción. Ok, me avisan cuando todos estén ya aquí. Ya aquí. Ya están todos. Va, muy bien. Si alguien me falta, me dice. Va, lo vamos a hacer todo ¿Sí, juntos. Sí, Yo sé que para algunos es bien fácil esto, ¿verdad? Pero es ¿Sí, necesidad que lo hagamos juntos. Sí, José Atilio, ya. No, no. No le aparece. Vaya. Eh, ¿en, ¿Dónde le doy el link? En I su... no resided. Mi email en my... mi chat. In chat, pruebe en el chat de ahorita. Ahorita ya mandé el link al chat. Prueba ahorita, dale el link y me dice, por favor. En el chat de WhatsApp. De ahorita, no, en el de Zoom. Ah. En el que estamos ahorita, sí. También ahí aparece en WhatsApp, pero. Dele el link, por favor, y me avisa si le funciona, por favor. No, teacher, no aparece. No aparece, Ingrid, y en su correo no, no se lo hicieron llegar. dice que yo estuve revisando el correo, pero no me... Vaya ahí en el WhatsApp. No, ahorita lo buscaré. Ahí. Por favor, vaya. Brenda ya está lista, dice, muy bien. Solo me falta Ingrid y José Atilio. ¿Quién más me, me hace falta? Revisen ahí el grupo de ah, WhatsApp. Pero... Pero el mensaje que yo recibí en el grupo es ir a ver un video. O un no, 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 no. no. Vaya, quiero revisar ahorita, ya le voy a sí. Hay varios mensajes. Ah, sí, okay. hay varios... Vale. Sí. Abajo donde dice ver el video está el link, hay que darle a ver más, como el mensaje es largo. Sí, ya lo vi. Ocurre. Sí, ahí. Y aquí dice, ahí está el enlace. ¿eh? Antes del video que yo envié, yo envié un video ahora de, de vocabulario, entonces ahí está, Mire. Ahí está el enlace. Ingrid, ¿ya le funcionó? Ya. Yes, ah, yes, vale. Muy bien. Atilio, ya yes, teacher. Va, muy bien. Alguien más que no esté en la encuesta, que me diga por favor. Va, todos estamos en la encuesta. Muy bien. Vamos a ir llenando juntos todos los datos, sí. Y antes de enviarle, por favor, se detienen toditos. Nadie me lo va a enviar. Yo les voy a dar las indicaciones, aunque. Lo terminen antes, pero espérenme, por favor, no lo vayan a enviar todavía. Yo les voy a las indicaciones. Bueno, para comenzar, vamos a darle el número de orden de inicio, que es el que da eh, INSAFOR para cada curso. Se van al correo, ¿verdad? O allí en el WhatsApp, ¿sí? Y ahí aparece un número, un número que empieza con 29750. En mi caso, como yo tengo la... La, el correo aquí, miren, me voy y dice datos del curso, dice orden de inicio, entonces le doy sombrear, miren, ahorita estoy en mi correo, le doy copiar y me voy otra vez a la encuesta y ahí le escribo, miren, pegar, ¡Tarán! ahí tiene el número, ¿sí? Si lo van a copiar a mano, por favor, fíjense que esté con guiones, complecas y todo lo demás, exactamente. No debe haber ningún error en el número, ¿ok? Repito, el proceso es, se van a su correo, sombrean el número de inicio, le dan copy, se van a la encuesta, le dan pegar y ya. Esa es la orden de inicio. ¿Pueden verla, por favor, ahí? Yes. Va, wow, ok, very good, José Tilio. Excelentoso. <laughs> ok. todo lo hicimos ya? Va, Si alguien se me queda, me dice. Ahora sigamos. A dónde, perdón, buenas noches. Buenas ¿A dónde noche. lo mandaron? Vaya. Primero está en su computadora o está no, en. No, estoy en mi celular. Vaya, uh -huh. en el celular se va al WhatsApp. Y en el correo que enviaron antes de un video que yo envié de, de vocabulario, yo envié un video ahora, ¿verdad? Antes de eso hay un correo. Ahí dice datos del curso, orden de inicio, dice. Donde dice orden de inicio, hay un número que dice empieza con 29750. 29750. Ahí en su celular aparece en el WhatsApp. Ya, ya, ya lo encontré. Vaya, dele copy pegue.

Yes. Vaya, si alguien se queda me dice porque nos detenemos ¿Sí? ¿Todos estamos? Muy bien, ahora su nombre Completito, no, no me va a poner Atilio no, José Atilio, ¿verdad? Vázquez Hernández de la O ¿Yo cuento ah, no, no, no. Va, Ingrid, ¿ya copió el número, Ingrid? En eso estoy ahorita, Tisha Vaya, la esperamos entonces Vaya, bueno, recuérdense que por favor no me la vayan a enviar todavía. Yo sé que algunos ya van adelante y todo, pero tenemos que hacerlo todos juntos, ¿sí? ¿Ok? Espero que en su zona no esté lloviendo, por aquí está lloviendo suavecito. Es que se me sale la encuesta, teacher. Nombre, no, métalo, por favor. <laughs> si no, ni modo, a mano lo va a tener que hacer, Ingrid. Solo que tenga cuidado ahí con la, los guiones. Hay que poner los guiones, la pleca. ¿Sí? Vayan, lo que Ingrid termina, su nombre completito con el que ustedes tienen en su DUI, ¿verdad? Y con el mismo que enviaron a inglés corporativo, ¿sí? Muy bien. Voy a estar pendiente con Ingrid, pero los demás, sigamos con la tres: correo electrónico. Es el mismo correo electrónico con que ustedes que usted enviaron en inglés corporativo. No me voy a poner otro, porque a veces tenemos dos, hasta tres, hasta cuatro correos, ¿verdad? Con el, el mismo que enviaron en inglés corporativo, ese pónganme, por favor. Es el mismo, ¿verdad, teacher? Que donde nos mandan la información. Sí, correcto. En, en donde le mandan la información, ese correo, sí. Lo mismo el número de celular. El mismo que dieron para. Yo sé que ahí José Atilio tiene como tres iPhone y tres números y todo, pero uno nada más, José Tilo Don't worry. Don't worry. OK, eh, voy a pasar lista porque. Good, um, en... face. Ah, ok. Ya se me incorporaron otro, ¿verdad? Este. Ada. Presence. present Ok. René Alexi. René Alexi. Presence, René Alexi. Bueno, acabo de ver a René Alexi por ahí, espero que no se me haya desconectado. Freddy. Diez cuatro desde Perú, desde Perú. Diez cuatro. No, no está Freddy. Y René Lexi quizás se me salió. Ah, ahí está. René Alexi, hello. No, ah, es que no se oye, René Lexi. Ok, entonces vamos a hacer eh, lenguaje, ¿verdad? Uno, dos. <laughs> bueno, ahí va a estar pendiente de su cámara. Pero me escucha, va. ¿Me escucha? Sí, va, ok. Muy bien. Cualquier cosa, escríbame al chat si se me queda. Ingrid, ¿terminó el número, Ingrid? Sí, teacher. Vaya, ok. Entonces vamos por el 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Por ahí voy ya. Va, excelente. Sexo, femenino, masculino. Departamento, residencia. Aquí creo que la mayoría es San Salvador y La Libertad, ¿verdad? ¿Y quién estaba en San Miguel? No, San Rafael Cedro de Cuscatlán, creo. ¿Verdad, Erenia? Sí, es que es? yo estuve en San Miguel. Y trabajo. Ah, y trabajo. Ah, ok. <laughs> ah, pues yo siempre estuve confundido, pensé que era al revés. <laughs> Muy no. bien. Ok, entonces San Miguel, San Michael City. ¿Cómo está allá el calor? Aquí está fuerte, Elena. Pues no tanto porque acaba de llover bastante. Bueno, menos mal. Ok. Municipio, ¿verdad? municipio, si alguien vive en Cujucuyo, ¿verdad? Ahí me le da el municipio. Vaya, la número ocho, empresa en la que trabaja. Por favor, tienen que copiar bien el nombre de su empresa, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh, sí, dígame. El municipio es como lo conocíamos antes, ¿sí? Eh, sí, ahorita, eh, recuérdense que, según lo que escuché yo, eh, de acuerdo a la ley, van a haber distritos, pero el municipio siempre va a aparecer como referencia en el DUI, en cualquier eh, préstamo que tengan, en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, mexicano. ¿va? mexicanos y San Salvador se van a unir. Pero, ¿en qué municipio vive? Mexicano siempre. No perdemos ahí la, <laughs> el origen. ¿va? Gracias, Michel. Bueno. Michelle, ¿y el número de teléfono va con guión o sin guión? Híjole, buena pregunta. Yo creo que es sin guión, sí. Quiero ver si lo escribo yo cómo me va a quedar. 77752. Sí. sí, sin guión. No me parece nada más. Ok. La empresa, repito, tal y como eh, el nombre social de la empresa, ¿verdad? SADCD, eh, corporativo, no sé. Pero el nombre completo de la empresa, ¿ok? Vaya. Hasta aquí me voy a detener. Quiero que todos nos vayamos a la número nueve. Me avisan si ya, ya están todos en la nueve. Sí, en mi caso soy yo el patrón. Entonces, ponga tu nombre completo. Ok. Su nombre completo, ¿verdad? Porque así me parece en el listado. Empresa donde trabaja José Atilio, la misma, José Atilio. Sí. Sí. Es que a las sí. empresas que voy me requieren que tenga seguro, pero tú tienes que inscribirme yo. Con, con su nombre personal. Ah, Está sí. bien. Sí, es válido, es válido. De ahí la vícula, pues no sé cuál es el nombre completo. AgroSania, SADCB, Cuscachapa, bueno, todos los nombres, ¿verdad? Si tienen duda, ahí está en, lo, en, en la plataforma. Sí, me parece que ahí está registrado en la plataforma. Bueno. Va, ahora todos estamos en la nueve. Richard, sí, ya vi el video y sí, sí va sin Yonan. Sin yonga, ¿verdad? Va, excelentoso. Va. Nombre del proveedor. Entonces, aquí, por favor, todos prestemos atención. Le damos, aquí aparecen varias academias. Obviamente la mejor de todas es inglés corporativo. Y donde no van a encontrar inglés corporativo, tiene que decir regal. Donde diga regal. Permítame. Teacher, pero si dice inglés corporativo regal internacional. ¿Sí? sí, ese es. Inglés corporativo regal internacional. Así tiene que aparecerle. Sí, eso. Aquí lo tengo yo, miren. Inglés corporativo, regal internacional, SADCD. Le damos clic y aparece. Vaya, el nombre del curso también, si tienen dudas, si no. No saben bien, es aquí está. Miren, Inglés principiante, módulo 1. ¿ve? Igual, solo le dan sombrear copiamos nos vamos a la encuesta y pegamos miren así se llama el curso ¿ve? Inglés principiante módulo 1 si no pues a mano lo siento ¿verdad? ¿Quién me parece aquí? A B C, C, a, D, C D. Bueno, está bien empresa, ¿verdad? Pero tiene que ir con mayúscula, ¿verdad? Ya sí C ese D. así entiendo. Sí, teacher. Todo Ahora, es en mayúscula. Todo es mayúscula. Excelentoso. va Ya estamos en la 10. ¿Alguien se me ha quedado? Digamos entonces. Valore los siguientes aspectos de que recibe el curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar? ¿El curso es correcto? ¿Es excelente? Bueno. Ahí usted da su valoración. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ahí usted valora. ¿Qué, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, como la plataforma? Eh, ¿Verdad? El acceso al grupo de WhatsApp. Eh, todas las las opciones, perdón, las herramientas que utilizamos, herramientas que usamos en el curso, ¿verdad? Vaya, número 12. 12 y 13, fecha de inicio y de finalización. Aquí aparece también en su correo o en el WhatsApp también. Dice, ¿en qué fecha inició el curso? Del 3 de julio. Miren, del 3 de julio. Le damos clic, copiar. ¿Verdad? Bueno, perdón. Aquí no vamos a dar clic, copiar y, y pegar, no. Le vamos a dar clic al calendario. Perdón, me equivoqué. Sería 3 de julio. Aquí está, miren. Clic. 3 de julio. Me voy al calendario y le doy la fecha de ahora. 31 de julio. 3 de julio y 31 de julio. Solo le damos clic al calendario y el, le damos clic a la fecha. Muy bien. En la 14 nos vamos a detener porque quiero explicar algo bien importante. ¿Sí? Vaya, muy bien. En la número 14, no estamos evaluando al alumno, no estamos hablando evaluando al manual, no estamos, estamos evaluando al profesor y al equipo técnico que los, les estuvo ayudando en inglés corporativo, o sea, mis compañeros en oficina, ¿verdad? Ahora bien, si usted llega a poner la opción 2, insatisfecho, inglés corporativo entiende que usted ya no va a seguir en el nivel 2. Por eso es importante que usted esté consciente cuál de las dos opciones va a tomar. Es su decisión, pero debemos aclarar que si pone insatisfecho, automáticamente usted sale del programa, ¿verdad? Porque ya se ha entendido que esa es su opinión, ¿verdad? Muy bien. Y en la 15, pues algunos otros cursos de interés, Excel, otro tipo de curso que usted le interesaría, ¿verdad? Yo la mente. Ah, bueno, <laughs> excelente. Claro, iba a poner Proye, pero no, no lo hace. <laughs> Bueno, ahí usted vea cuál le, le conviene más. Pero de momento, pues sigamos en inglés. Hay que dedicarle tiempo al inglés. Y por último, comentario. Aquí pueden hacer ustedes comentarios. Eh, su opinión, ¿verdad? Calificando el curso, al maestro, el, eh, una opinión personal suya de, de su desempeño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un comentario. Entiendo yo que la 16 no es, no es un requisito de la encuesta, entiendo yo. Pero si quiere poner algo, pues aquí le estamos dando tiempo. Por favorcito, no me le vayan a dar enviar. Todavía no le den enviar. Hasta aquí nos vamos a parar todos, ¿sí? Bueno, entiendo que somos 19 estudiantes por el momento, solo Freddy, que por razones obvias no se ha conectado. ¿Verdad? Espero, le voy a mandar un correo para que después se arregle con inglés corporativo y pueda hacer la encuesta para que pueda acceder al curso, ¿verdad? Pero los 19 que estamos, entiendo que hemos estado llenando la encuesta. Y es el requisito número 3 para pasar el curso. Con la nota, ya estuve revisando yo y todos han pasado. Todos han pasado. ¿verdad? Los felicito, notas excelentes. Todos tienen arriba de 80, nadie sacó 80, 90 para arriba, 96, 99, 100. Buenas notas, excelente, los felicito. Y con la asistencia, pues, ahí sí el conteo lo lleva Zoom, es algo electrónico, ¿verdad? Así que espero que, ojalá que todos lleguemos al 80%, ¿verdad? Sí. Bye. Me dicen si estamos listos para enviarlo. Porque les voy a dar las indica indicaciones. Yes, yes. Listo. ¿Listos todos? Vaya, vale, solo respóndame el que no esté listo. Quiero ver, René Alexis, <laughs> que le ha arruinado el... Estamos bien, vaya. Vale, ya lo vimos ahí, René Alexis. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hola. Ajá, sí, Yo, ¿quién? Este, María René. Y la pregunta 15, ¿qué debíamos poner? Eh, en la 15, si ¿sí hay algún otro curso de su interés, como Excel. Ah, okay. Sí, curso de interés. Y, y, yo a escuchar como que si vamos a continuar con el curso no. Eso es un comentario. Va, la 14. Uh -huh. La 14, si usted llegara a poner satisfecho, se entiende que ya no va a seguir con el curso. Ah, ok. Es, es, sí se entendería, ¿verdad? Yo no les puedo sugerir qué poner, pero, pero les, les indico lo correcto eh, okay. y en la 16 un comentario ¿va manejando María René? no ¿va manejando? no, oh, voy caminando a mi casa y me bajaba del taxi no hay problema, no es oscuro por ahí no, ya casi llego ah, porque si no se Pero detiene en un lugarcito lleno. ah bueno, entonces <ríe> córrele córrele <ríe> Vaya, entonces solo, solo voy a esperar a María René que llegue a su casita, pero los demás lo vamos a hacer así, óigame bien. Le vamos a dar enviar y cuando les aparezca la pantalla, le dan captura de pantalla, ¿entendido? Vaya, una vez le han dado la captura de pantalla, vamos a enviar esa captura de pantalla con su nombre completo, por favor, óigame bien con su nombre completo al grupo de WhatsApp. Le damos a enviar y cuando ya les aparezca que ya han terminado la encuesta, le dan captura de pantalla. Esa captura de pantalla la mandamos al grupo de WhatsApp con su nombre completito, ¿sí? Ahí donde dice comentar. No me voy a enviar primero en la captura y después su nombre, no, juntos deben ir. Al momento de que envíe usted la captura. Ahí abajito le pone su nombre. Completito. Nombre completo. Muy bien. Espero desde este momento su WhatsApp. Listo, Teacher. Tengo, ya tengo el de René Alexi, Ya le funciona hasta el micrófono. <laughs> Ahí tengo el de Evelyn. El de Delia. El de Brendalí. José Atilio. Estenia, Jessica Araceli, Kenia Stephanie, Jessica Pérez, Jonathan Edward Fuentes, Jonathan Elsa. Ingrid, Jessica, Carolina. Hola, yo vine. ¿Qué tal es que, que envíe de captura? Vaya, le voy a explicar lo que va a hacer María René. Cuando okay. ya cuando ya termino las dieciséis. Sí, ya. Ya, ¿Entonces este lo que va a hacer es eh, le va a dar a enviar y cuando le parezca la la, la en la pantalla que ya realizó la encuesta, le da captura de pantalla. Ok. Sí, sí Jessica, ya, ya recibió el suyo, Jessica Carolina. Vaya. Cuando ya le he dado captura de pantalla, me envíe la captura de pantalla con su nombre completo al grupo de WhatsApp. María René. Nombre completo al grupo de WhatsApp. No me lo va a mandar por aparte, sino que junto, ¿verdad? En la misma captura, captura de pantalla y le pone su nombre completo. Ya recibí el de Ada. ¿Pichuelo? Sí, Disculpe. Freddy, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Ya está en Mire, El Salvador? Ya estoy en El Salvador. Ah. <risa> <risa> mi, su nombre completo necesitaba para continuar. Ah, mi nombre. Del proveedor, aquí menciona. Ah, no, 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 no. no. Ah, ya le voy a explicar. Ok, perfecto. Va, por favor, le voy a suplicar a los demás que me regalen unos segunditos aquí y le voy a dar una media asesoría a Freddy. Va Freddy, ¿ya está dentro de la encuesta? Sí, ya estoy llenando ¿Por qué número va? Voy allí luego de la empresa que trabajo Va, pero espéreme ¿El número, William, ya recibí también? ¿El número de inicio de orden de inicio ya lo copió? No, ese lo dejé ahorita después se lo iba a preguntar ¿Está en computadora o está en su celular? En el celular, dicho Ah, vaya, entonces se va al Whatsapp Okay. Y en el WhatsApp hay un mensaje donde yo envié un, un video. Ok. Vaya, exactamente ¿Qué? antes de ese video. Ajá. Antes de ese video aparecen datos del curso. Dice, hay un, hay un correo que enviaron desde Inglés Corporativo. Ok. Vaya, ahí dice lo siguiente, mire, datos del curso, dice en la número 3. Nombre de la empresa según Insapor, orden de inicio, dice. El número debe comenzar con un 29750. El que está copiado aquí en WhatsApp. Sí, correcto. ahí Hay un número que dice 27750 80480109 0109. Ajá. Solo de Pleca 2023. Copy pegue. Ok, perfecto. Me avisa, por favor, porque ese dato es súper importante. Ese ya lo tengo dicho. Va, está exactamente el número, mire, aquí lo tengo yo también. va Ese mismo es. Su nombre completo ya está. Ya, también. Correo. También. Celular. También. ¿Cuántas semitas se come al día? Masculino. Departamento de residencia. Sí. Municipio. También. Empresa con el nombre completito. SADC. Ya lo estoy en una clase. Vaya. Entonces, en la número 9. nueve, Le da clic aquí donde aparecen varias empresas. Academia, ok. Le va a dar... Regal Internacional SADC. Ahí le da clic y ahí lo deja, ¿sí? Ok. Nombre del curso, también en el correo aparece, dice inglés principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1, tal y como está ahí en el en inglés okay. en, el, en el grupo de WhatsApp, perdón. Ok. ¿Me avisa? Sí, ya lo tengo. Va, número 11. Sus sí. los aspectos relativos al curso, al curso, no al maestro okay. ni a los compañeros. Al sí. curso. ¿Qué le ha parecido? Son tres preguntas. Excelente, bueno, que uh -huh. es, okay, ahí están los criterios, ¿verdad? Ok. Vaya, me avisa. Sí, ya listo. Vaya, número 12, en la esquinita hay un calendario. Sí. Dele, dele clic al calendario. Ya. Y le da clic en la fecha de inicio al número 3, 3 de julio. 3 de julio, ok. Dele al otro calendario en la número 13. Sí. Y le da la fecha de ahora, 31 de julio. Exacto. Vaya. ¿Y cuál es su nivel de satisfacción? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? Ok. ¿Menciona algún, algún otro curso que usted le gustaría estudiar? ¿Verdad? Parte de inglés. Pues okay. ahí, ahí póngalo para los señores de Insaport. Ok. Y por último, algún comentario extra que usted quiera hacer, ¿verdad? ¿Alguna valoración? Perfecto. Comentario de su desempeño, de lo que usted desee ¿eh? ahí. Ok. Cuando termine, me avisa. Bueno. De no, un segundo. Ok, ya pasó el segundo. <risa> <risa> Nos trajo algo de Perú, Freddy. Mires, solo a enfermarme fui. Sí. Ah, mucha comida peruana, como es muy buena. Muy, muy mucha altura ya, teacher. Y lo siento. Mm. Bueno, y hablando de altura, esta noche se ha pronosticado lluvia toda la noche y vientos. Moisés Urbina lo ha dicho. Sí. <laughs> ya se lo mando, teacher, Permíteme. No, no, espéreme, espéreme. Va. Le va a dar a enviar y la ¿Sí? pantalla que le aparezca me le da cap. Captura de pantalla. Ok. Cuando ya le ha dado captura de pantalla, me envía esa captura de pantalla al grupo de WhatsApp. Como lo han y, hecho los demás compañeros. Con su, correcto, con su nombre completo, en, la misma, en el mismo mensaje. No me lo voy a okay. poner primero la captura y luego su nombre, no. Ahí mismo, unido. ¿Sí? Ok. Ahí okay. está. Me avisa, Freddy. Ok, teacher. Y vamos a contar.

Brenda, gracias María. Bueno, o yo conté mal. Bueno, lo importante es que lo haya enviado por lo menos una vez, ¿verdad? Solo Freddy hace falta ahí. Ok. Eh, ¿Hay alguna pregunta antes de finalizar la encuesta? ¿Alguna pregunta? Bueno, en todo lo que Freddy nos envía al grupo de WhatsApp, eh, quisiera saber si todos van a continuar o alguno se va a detener o alguien que tenga problemas de horarios. Entonces, Yo me detengo por los, por los problemas de horario. No va a seguir en el básico dos, Estenia. No, en estos horarios ya vi que no me conviene. Oh, mire oh. Pero va a ser estudiando inglés, pero va a ser estudiando inglés. Sí, pero tengo que buscar uno que tal vez en la mañana o fin de semana, porque, o sea, si, si yo, yo me he sentido, y esa disculpa también la debo, que por mis horarios de trabajo no, no presto la atención de vida pues entonces es, para mí es una falta de respeto hacerle eso a los demás. Bueno. Entonces, por, por eso decidí mejor detenerlo y voy a ver si busco otros horarios vaya, pero si me pregunta a mí, usted ha tenido un buen desempeño en el curso, si sí, me pregunta a mí ay, gracias yo Fisha. sé que, que se ve que usted es una persona muy responsable, es detallista, verdad este, pero yo creo que, que ha cumplido ha, ha hecho un buen desempeño ahora usted considera eso personalmente y eso es para todos, verdad eh, cómo ha aprendido, si le ha, le ha favorecido o no le ha favorecido el curso verdad eh, usted eh, valore. Si me lo Gracias. pregunta a mí, si me lo pregunta a mí, Estenia, siga haciendo el esfuerzo. Ya Gracias, sea en este horario mamá. o en otro horario, por favorcito, no deje el inglés. <laughs> Mire esta vacación, aproveche ver películas en inglés. Oiga, para usted y para todos. <laughs> thanks, thanks, teacher. Bueno, okay, anytime. ¿Hay alguien más que no va a continuar con el nivel 2? ¿O todos vamos a seguir? Mi teacher. Jessica Pérez, a sí. ver, dígame. Es que lo que pasa es que yo empecé la U. Oh. Y llevo bastantes materias ahorita. ¿Y porque por tanto. Y me da. Puedo terminar rápido. Sí, bueno, es cierto, ¿verdad? Y bueno. No me dan tampoco los horarios. No le dan los horarios. ¿Y a qué hora saldría de la universidad, Jessica? Hay veces que salgo hasta como las siete de la noche y vengo llegando Ay. casi a la hora aquí que va empezando y tengo a la niña también casi Sí, no le correcto. Ay, qué lástima que. Bueno, ni modo, ¿verdad? Pero por favorcito, eh, si interrumpe, no voy a dejar de estudiar después, va o como estén. Quienes a continuar en diciembre que, que ya terminó el ciclo. Ah, vale. Con inglés corporativo siempre, ¿verdad? Siempre, sí. Ok. Ah, pues tal vez nos encontramos encontramos ahí el básico 2. Ah, Ojalá sí. que sí, Diche? Bueno, bueno. Eh, ¿Y sí, Freddy. Ya se lo mandé a WhatsApp. Sí, pero aquí le faltó. ¿Dónde está la semita? Ah. <laughs> no, todo está bien, Freddy. Lo felicito. Okay. Estamos bien. Eh, le tengo una duda con los horarios del siguiente nivel. Uh -huh. Los desconozco, fíjese. No sé si me podría apoyar. Fíjese que eh, como ya es eh, información este, administrativa, ¿Sí? este, si gusta, mándeles un correo o una llamada directa a inglés corporativo. Entiendo yo que estos 10 les van a enviar los horarios. Ah, okay Pero eh, según sé yo, ¿verdad? Y por la lógica sería siempre de 8 a 10. Ah, ok. Sí. Pero les voy a enviar la información completita. Déjenme ver ahorita si han enviado algún correo en el grupo. ¿Y, sí, es José Tilio, le escucho. Ahí aclarándole a Freddy cuando se llenó el otro formulario. No sé si lo enviaron a él. Uh -huh. Ahí daba el horario. Ah, Así bueno. El horario. Ya escuchó, Freddy. Ya escuchó, ¿verdad, Freddy? En el, les enviaron. Ya escuché. Un si no Para el siguiente tienen... nivel. Beginner 2 sería eh, sí. inglés básico. No, no, sí. no has visto bueno. el correo, pero sí, sí. mandaron. Lo pero que dice. pasa es que eso lo viene el patrono, usted porque es su patrono, pero eso lo viene el patrono. Yo no vi el horario, pero me imagino que es el mismo horario. Nosotros vamos a continuar. Sí. Es el mismo horario, ¿verdad, José Tilio? Sí, es el mismo. A, ah, mí, me a mí me toca llenarlo Fíjense que yo pregunté teacher porque sí, sí a mí se me hace algo hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Y me decían que había uno a las 7 de la noche, de 7 a 8 de lunes a jueves. De pero, 7 a 8. Sí, entonces yo dije que quería ese horario, pero cuando ya me inscribieron en la dirección me inscribieron siempre de 8 a 10. Pero sí pero... me dijeron de que hay otro horario de 7 a 8 una hora nada más bueno. de ajá, de lunes a jueves solo que creo que yeah. ese dura en vez de un mes dura dos meses sí obviamente es solo una hora verdad bueno ahí cada quien que eso considere su, sus posibilidades y usted gracias María cómo ha sentido este horario <laughs> lo voy a ser sincero a mí me cuesta un poquito porque a las ocho y media estaba dormida <risa> oh. <risa> entonces sí me ha costado pero, pero yeah. ahí estamos bueno, ahí intentando. Es que esa es, ese es la clave de todo, el esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que este, aún un uno de maestro, pues, o sea, a veces, créanme que a veces he estado ahí cabeceando, pero, ¿verdad? Estando atento con ustedes, porque el horario es un poquito pesado, pero, pero, ¿verdad? En el caso de ustedes, eh, hagan el esfuerzo, ¿verdad? Si se van a cambiar de horario, pues siempre esperamos que sea con inglés eje o en el caso de algunos que pueden interrumpir, pero que sigan, que no se detengan, porque eh, yo no les hablé el 100% inglés, ¿verdad? Con la idea de, que, especialmente en gramática, que ustedes fueran entendiendo algunas cosas, pero eh, ya en los niveles siguientes sí les van a hablar ya full inglés, ¿verdad? Entonces, si usted está en contacto, ya sea con Internet, con películas, con música, lectura, etcétera, etcétera, se le va a ir haciendo más fácil, pero tienen que seguir el proceso, ¿verdad? porque si lo interrumpimos va, nos va a costar, nos va a costar. Así es que esa es mi sugerencia personal a todos que hagamos el esfuerzo. Que gracias María que, <laughs> eh, que estaba acostumbrado a dormirse temprano, pero bueno, ¿verdad? aprovecha estas vacaciones gracias María y agárrele con fuerza todo ya cuando estemos con el beginner 2, ¿verdad? Sí, cabal. <laughs> Muy bien. Excelente, entonces, pero uh -huh. independientemente... Sí, José, Tílio. Una consulta, teacher. Yo sé que a varios nos ha pasado y a veces he entrado en esa como duda. Sí, por ejemplo, hace unos lunes yo, yo no pude estar toda la clase porque tuve que salir por una emergencia, ¿verdad? Okay. Pero mi pregunta es, yo me conecté un poco tarde, <laughs> o sea, no me conecté a cabal a la hora. Pero la cons y me tuve que salir en cierto momento entonces eh, pregunto esto porque según lo que usted comentó hace un momento este el tiempo no lo va a marcar eso cuando el ingresamos, zoom. No es que la, pl la plataforma de zoom tiene un sistema eh, que le va midiendo eh, su asistencia verdad lo más recomendable es conectarse unos cinco minutos antes va para si usted se sale por alguna cuestión o un día que faltó, pues eso le puede ir ayudando a usted a complementar, pero según mis cálculos, se puede faltar hasta una clase, ¿verdad? O dos, lo máximo, entiendo yo. Pero no le podría decir porque yo no llevo la cuenta de los minutos no, no. que ustedes o, están o conectados. Sea, en su caso personal, ser. no creo que haya problema. Sí, no, Entonces, no, yo decía, así como dijo la compañera Estenia, que a veces uno se conecta. Me tengo que conectar, pues, o sea, lógico. Sí. Pero también no estoy realmente en la clase, entonces, pero no lo digo por este curso que ya lo, ya lo cursamos, sino por los venideros que... Sí. Eh, no recomiendo Entiendo. a usted, pues, en ese caso. Vaya, mire, yo le recomiendo lo siguiente. Primero haga un máximo esfuerzo. Yo sé que su trabajo, algunos de ustedes tienen bebés, eh, o a veces tienen que ir a prepararse un sándwich o una tortita ahí tostada con quesito. <laughs> eh, háganlo, pero estén pendientes de qué está ocurriendo en la clase. ¿Ya? Y infórmenle al profesor, al maestro. Mire, me conectaré diez minutos tarde porque acabo de llegar y voy a prepararme un sándwich ahí, ¿verdad? O, este, ahorita eh, tengo un problema con mi trabajo y necesito resolver esto. Y... Y a comuníquenlo siempre, ¿verdad? Pero este, hagamos el esfuerzo. No les estoy diciendo su trabajo, háganlo un lado tampoco, ¿verdad? Pero eh, comprometámonos a tratar de dedicar el tiempo al curso, ¿verdad? Y alguna excepción, una o dos veces, pues eh, resolver otros problemas que tengamos con relación al trabajo, ¿verdad? Ahora bien, yo, mi opinión personal de todos los que han participado, He visto el gran esfuerzo que han hecho. En algunos casos te, teníamos la participación, como ahora, de los 20 alumnos. Y créanme que comparado con otro grupo en que yo he estado, ustedes tienen una asistencia súper buena y una responsabilidad muy aplicada porque siempre me decían, teacher, hoy voy a estar en el curso, pero estoy en una reunión en mi trabajo. O teacher, mire, voy caminando aquí o voy manejando, pero yo al llegar a mi casa me conecto. Entonces... Para mí eso es maravilloso, ¿verdad? Que ustedes, a pesar de su trabajo, hayan hecho el esfuerzo por estar pendientes del curso. Entonces, mi consejo es ese, que no sean los 20 días que ustedes van a estar trabajando, ¿verdad? Sino que sea uno o dos días y, y siempre estar pendiente, escuchando la clase, ¿verdad? Y si no es así, hagan un repaso los fines de semana en los videos, ¿sí? que están en la plataforma porque siempre les aparece la clase en la plataforma y con lo, los, los PowerPoint que yo les enviaba en, en, el, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahí tienen las dos opciones, miren, ¿verdad? Por si usted, digamos, como el caso de José Atilio que perdió una clase o, o, o la mitad de la clase, vea en el video en la plataforma, dedíquele tiempo, ¿no? El fin de semana porque yo sé que el fin de semana sí pueden, y ahí repasan, ya se ponen al día, ¿verdad? Pero siempre en contacto con, con su maestro. Sea de este horario de cualquier horario, pues siempre en contacto con su maestro, ¿verdad? Y las mismas recomendaciones de siempre: traten de participar, traten de tener su cámara en encendida, mándenle semite y café al profesor y todo va a estar bien. Sí, <laughs> okay. sí Delia. Yo le quiero agradecer porque yo sé que. Había mucho material que usted nos enviaba que ya era opcional. Extra. Extra. Sí, y, y yo le digo: he aprendido mucho con usted. Ya aprendí el on, in y at, que ah, es bueno. el problema. Y es, eh, también mis compañeros, que siempre fueron muy, muy respetuosos. Y nosotros vamos bien. a seguir. Nosotros vamos a seguir siempre bien difícil verdad este y hay algo que bueno que es gratis solo José Atilio que tiene que pagar él ¿verdad? oh, lo siento José importe pero, pero yo no, al menos yo en lo personal estoy súper agradecida tener oh, bueno, esto poder estudiar vaya vamos a tener ahora tiempo también este los últimos 10 minutos nos vamos a quedar todos porque es el último día verdad lo siento todos nos vamos a quedar y ahí vamos a hacer nuestros comentarios y valoraciones sí Así que preparen su tacito de café que vamos los últimos diez minutos todos juntos, ¿sí? Okay, Thank you, Delia. Thank you, everybody. Now let's continue, right? Let's continue with the class. Ladies and gentlemen. Where is the presentation? Are here. Okay, We were working in there is, there are, right? There is, there are. There is for singular. There are is for plural, right? And we were learning that the negative form has many possibilities, right? Has many possibilities. And the same happened with the plural. Look, there are a lot of, lot of mean bastante, un montón. A lot of. There are a lot of companies down the street. There are some, algunos. There are some supermarkets on the right and left side of the street. And look at this. Again, there are no hospitals. In this context, you can also write there are no, there are not, or there aren't. These three possibilities are, are possible, you know, <laughs> are possible when you make. Uh, there there are right in plural okay now please repeat us to me repeat us to me there is an atm across the street street there's a recruitment center On the corner of Roosevelt Street and First Avenue, there's no clothing factory around the corner. There's no clothing factory around the corner. There are a lot of companies down the street. Street. There are some supermarkets on the right and left. Side of the street, there are no hospitals on Barrio Street. There are no hospitals on Baris Street. Okay, now who's going to help me? Let me see. Uh, Ada, please. Ada, can you read the sentences with there is, please? Oh, just give me a second, I will. Perdón, casi no le escucho porque está lloviendo. ¿Qué me preguntaba? Okay, I need you to read. Necesito que lea. Ah, Okay. There is, there is, only there is. There is, um, ¿cómo a se pronuncia? A-T-M. A-T-M, across the street. Con continue, the there, there is a rec recruitment center on the corner of Roosevelt Street and um, Rears Avenue. Avenue. First Avenue. Aven sorry. Avenue. First, first Avenue. First a Avenue. Freeze Avenue. Avenue. There is Avenue. Avenue. There is no closing factory around the corner. Okidoki. Okay. Thank you very much. Right now, eh, René Alexi. ¿Estamos bien con el micrófono, René Alexi? Estoy intentando arreglarlo, pero no sé si funciona ya. Yes, yes, yes. yes. Read, ah, okay. please, There are, the sentences with there are. Read, please, for the class. Uh, there are a uh, the lot, of, lot of the companies. So, this train. Down the street. Down, down the street, street. Down the street. Mm -hmm. There are some supermarkets. Supermarkets? supermarkets? On no, the no, 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 Supermarkets. Supermarkets. On the read. right. Right. right And left. 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 And read set comments. Side of the street. Side of the tree. Very good. Um. They are, they are, um there are no. There are no. Uh, they are not hospital or bar street. Okay. Very good. Listen, Renalexi. Street. Repeat, please. Street. Street. Very <laughs> good, Renalexi. Say, ay, ya me libré yo. <laughs> ay, este teacher sigue <laughs> Okay. Thank you, Renalexi. Thank you, Ada. Okay. Let's continue. Right here, we have an exercise. An exercise. Complete the question and short answer using the quiz, using the the short information over there, right? Let me see. Eh, vamos a ver quién participó yo. Brenda, yes, right? Eh, Ingrid, please. Number one, Ingrid. There is or there are, Ingrid? 10 4 10 Ingrid Ingrid. There is teacher. There is teacher. Okay. Like this. I oh, no, no. So okay, excuse me, excuse me. There, there is. is. <laughs> okay, there is. There is an elevator in uh-huh but listen, Ingrid. It's a question, right? Yes? So look, Ingrid. There is. Sorry, teacher. there mm -mm 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 -mm. there is is there is there okie dokie is there is there an elevator or like they say in england elevator huh? is there an elevator to harry potter okay is there an elevator in the building Okay, the answer, please. Um, Jessica, please. Jessica Perez. No. No, there is. No, there is. Or oh, no, there isn't, Jessica. There isn't. There isn't, correct. My goodness. Thank you, right? Now, number two, please. Uh, José Atilio. Some windows. Are there some windows in the bathroom? Are there some windows in the PP room? Are there some windows in the bathrooms? I hope, right? Espero que sí. <laughs> por, el, <laughs> por el medio ambiente. <laughs> okay, are there some windows in the bathrooms? Correct. Yes. Yeah. Uh, uh, Brenda Lee please. Yes. Thank you, Jose Atilio. Thank you. No, yes, Lee. There are. Yes, there are. My goodness. Correct. Totally correct. Ding. Yes, there are. Good. Yeah. Uh, Maria Rene. Are, are there a lot of large disc Are there a lot? Of large desks? correct in the office. Solo que lo vamos a subir porque muy pequeño el espacio. Are there a lot of large? Large is big, right? Desk in the office. Thank you, Maria Rene. Now, Evelyn, please. No. No, there is not. No, there's. Ah, oh, sorry. No, there's not right. In this case, because it's the answer, you say not right. There's no, there's not, or you can say no, there isn't right. Okay, thank you, thank you very much. Now number four, please. Can you help me, William? Is there? Is there? Uh, a cafeteria. A cafeteria, right? A cafeteria. Okie dokie. Is there a cafeteria near your factory? Uh, Erenia, please. Yes. Yes, there is. Erenia, is possible to say yes, there's? Yes or no? No. No, correct. No contraction. When you answer affirmative, short answer, no contraction, right? In negative, yes. But in affirmative, no contraction. So yes, there is. Number five, please, Elsa. Miss Magaña Humana is there, is there uh -huh. a second floor, a second floor. Is there a second floor? Is there a second floor? Uh-huh, uh -huh. correct, yes. Good. Uh, Jessica Carolina, please. No. No, there isn't. No, there isn't. My goodness, totally correct, right? Number six, please. Jessica Araceli. Some gardens. Plural, right? Mm -hmm. It's a question. Are there? Are there some gardens? Are there some gardens in the company? Are there some gardens in your company? In your and Jessica Araceli? In your company. No, this, that's a personal question. <laughs> ¿Hay jardines ahí en donde trabaja? Uh, no. oh ok. Sí. Good. No, 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 not not good. I mean bad. Estenia, please yes bad. no, please. Yes. Chica de los Colochitos. Teacher, suele... Termina una llamadita del trabajo, ahí Excellent. le puse un mensajito. Ah, oh, sorry, yes, no problem, no problem. Now, Freddy, sorry. please, no, no problem, no problem. Freddy? Yes, there are. Yes, there are. Totally right. Yes, there are. Okay, now please listen and repeat after me. Listen and repeat after me. Is there an elevator in the building? Is there an elevator in the building? No the reason. No the reason. Are there some windows in the bathrooms? Windows Bathrooms, are there some windows in the bathrooms No, there are. I oh, know sorry, just there yes there are. Are there a lot of large desks in the office? Are there a lot of large desks in the office? Are there a lot of large desks in the office? No, there's not. Is there a cafeteria near your factory? porque en la, en la pregunta 3 la respuesta es con is y no con are not porque el teacher es un oso, por eso permita, vamos a corregirlo aquí sorry pero avísenme ustedes también porque el teacher la riega y también tiene que avisar thank you very much thank you por haber notado ahí el oso are they no there aren't, right Thank you very much. <clears throat> okay. Now repeat us to me please. Are there a lot of large desks in the office? Teacher. Sí, yes. Sorry I... soy Brenda Lee, me voy a desconectar un ratito porque Okay, no problem. Voy caminando para mi casa. No hay problema, no me voy a tropezar. Okay, very good. <laughs> Thank you. No no problem. Okay. No there aren't. No there aren't. Is there a cafeteria near your factory? Yes, there is. Is there a second floor? No there isn't. Debería en la seis, si no y no nos equivocamos, no está bien la 6, ya me ya me había afligido también. <laughs> okay, number six. are there some gardens in your company yes there are okay now one two three please can you help me um, kenya me escucha. yes i can hear you Ah, we're going to do something, it, Kenya. Give me a second, Kenya. Give me a second. You make the question, and Gracia Maria make the answer. One, two, three. Kenya, the question. Uh, uh, Gracia Maria, the answer, right? Is there an elevator in the building? Yes. No, there isn't. No. Are there some windows in the bathroom? Yes, there are. Are there a lot of large decks in the office? No, they aren't. Very good. Thank you very much, Delia. Please, number four to six. You make the question, Delia, and Ada. You make the answer, right? Okay. Uh, Delia, the question. Ada, the answer. Is there a cafeteria? Is there a cafeteria near your factory? Mi Romero Reyes. Yes 4, 104, Miss Romero Reyes. Okay, so Jonathan, help me, please. Uh, repeat the question, Delia, for Jonathan. Jonathan, Ready? is there a cafeteria near your factory? Yes, there is. Is there a second floor? Yes, there is not. Huh? No, there is not. <laughs> no, no, no there is not. Le pasó lo mismo al teacher. <laughs> no, there isn't. Oh no, there is not, right? Thank you. Continue, Delia. Are there some, some garden in your company? Yes, there are. Okie dokie. Thank you for your participation. Thank you very much. Now let's continue with the review, right? Let's continue with the review. Good. Positive adjectives and negative adjectives, right? With this, we have a pending exercise on page forty-four. Eh, después de esta explicación, vamos a ir a un ejercicio pendiente del manual. Y después seguimos con la presentación. Okay, listen. It says, "Adjectives are the words that we use to describe things, to describe places, to describe people, to describe objects, to describe ideas." So are description or, or words that tells the characteristics of something. for example, um, the pen. the pen is red, it's a small, it's good, right? so the words small, red, good are adjectives that are describing the pen, right? so the adjective describes the noun. here, for example, we have constable. constable is common, right? Okay, Kenia copiado, copiado Kenia. Good, eh, Brenda Lee y Kenia están ahorita momentáneamente desconectados. Okay, good. So, constable is the adjective. Room is the noun, right? Adjective noun, adjective noun. Constable, room, right? Huge, huge is big. Huge is the adjective. Parking lot is the noun. Nice. Nice is the adjective. And places is the noun. Illuminated. Oh, illuminated training room. Illuminated is the adjective. Training room is the noun. So notice that all these adjectives are positive, right? Affirmative. Affirmative, right? So we use this uh, to describe some things in a positive way, right? Okay. Good. Now, then we also have negative adjectives narrow, small, disgusting, mm. smelly, smelly. Pestoso, right? <laughs> Manoliente. Smelly living room. Narrow is the adjective. Reception area is the noun. Small is the adjective. Offices is the noun. Disgusting is the adjective. Uh, kitchen is the noun. Smelly is the adjective. Living room is the noun, right? Good. Repeat us to me, please. There are comfortable rooms. comes to to there is a huge parking lot huge huge parking lot there are nice places to rest there are nice places to rest There is an illuminated training room. Illuminated. Illuminated. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. Narrow area. There are small offices. Small. Don't say small. Eh, small. Small offices. There is a disgusting kitchen area. Disgusting area. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. Smelly. Smelly. Room. Room. There is a smelly living room. Okay, Brenda, please, can you help me reading the positive adjective sentences, please? Listen to Brenda. There are comfort comfortable. Rooms, comfortable. There, comfortable. Okay. There are constable rooms. There is a, um, huge, huge, huge parking a lot. Parking lot. There you go. Un gran un parqueo gigante, right? grandísimo, grandísimo, huge. Continue. There are. There are there are nice places to rest. Places. 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 There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Correct. Clean. Thank you. Now, uh, Ingrid, please read the negative sentences, please. There is an narrow reception area. Area? Uh -huh. There are small office. Offices, offices. There, there is a disgusting kitchen area. There is a smell, living room. Smelly. Smelly. No no. Smelly. 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 No no no. Como la s Ingrid. Smell? No, primero sonido, ok? S Repeat, come on. S Excellent. Now, smelly. Smelly living room. Excellent. Thank you very much. Like you say Ingrid, English, student. Student. Good. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Now, class, let's go to the manual. Vamos a compartir manual. Okay, look. Here we have some centers, right? Small gym, new training rooms, clean cafeterias, small meeting room, unpleasant <clears throat> bathrooms, and tiny, tiny is a small cubicles. Okay, let's start with uh, Jessica, please. Jessica Perez, help me. Number one. There is, there are, right? Small is the adjective, gym is the noun, Jessica. Okay. Let me see. Creo que Jessica se levantó. Uh, veamos uh, Kenia se levantó un ratito Kenia ya está lista Jessica hello Jessica Ah, ok eh, me imagino que está en una actividad Jessica ok Now, eh, José Atilio please help me José Atilio Okay. Number number one, please. Small is the adjective, gym is the noun, right? Mm, there is there is a, a small gym in the neighborhood. Oh, excuse me. In the neighborhood, right? Neighbor. Good. Excellent also. Extra words. Yes, I like that. Excelente. Así hagamos, ¿verdad? Cuando el jefe nos pida algo o alguien nos pide algo, hagamos un poquito más de lo que nos piden y vamos a obtener puntos. Ok. Number two, please. Eh, ¿Brendalí? New the adjective training rooms. The noun, right? There are. There are correct. Right. There are training rooms. New training rooms. My goodness. Correct. Yes. Ok, number three. Aquí dice dos, pero es tres. Ok. Number three, please. Eh, María René, ¿ya está lista, María René? ¿Ya está en casita? Sí. Sí, ok. Good. Clean cafeterias. Notice that is plural. María René. There are correct. There are clean cafeterias. Clean cafeterias. Okay. Thank you. Now, uh, Evelyn, please number four. Miss Fuentes Parada yes please okay the, there is uh, a smart meeting room smart meeting intelligent right intelligent smart meeting room nice thank you very much and number five please can you help me william please number five william there are mm -hmm, because it's plural there are Unpleasant. Unpleasant. Pleasant. Unpleasant. Bathrooms. Bathrooms. Okie dokie. Nice. Number six. Erenia, please. Number six. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle, right? Cubicle. Okie dokie. Now repeat after me, please. Repeat after me. Number one there is a small gym in the neighborhood. There are new training rooms. There are clean cafeterias. There is a smart meeting room. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Okay. Now, any question? Any question? Falta la cinco. Number five. Ah, there are un and bathrooms. ¿O hay otra aquí abajo? Veamos. Let me see. No, there are no more. La pronunciación faltaba. Ah, ok. <laughs> Sorry. So, repeat after me, please. There are unpleasant bathrooms. Aquí me faltó una A. Era una A, no era E. Sorry. Unpleasant, pero aquí está correcto. Unpleasant, right? There are unpleasant bathrooms. Thank you. Thank you for the observation. Gracias. Gracias por la observación. Right. Ya saben que yo también les hago varias observaciones ahí. Okay. <laughs> Good. Now let's go. To the next exercise. Let's go to the next exercise. Okay, preposition of play, right? So, the preposition of place that we were working here in the class 19, right? En la clase número 19 estuve viendo estos preposiciones, right? Se acuerdan del mapa que vimos? Bueno, okay. Ahorita vamos a practicar. Look, among means en medio de, okay, Solo que between quiere decir en medio de también, between, look, between. But the difference here is that between is two, en medio de dos, two, between. But when I say among, por cierto, ahí había unos muñe... unas caricaturas de unos cubito que solo tenían un ojito así, ¿no? Among, se llama. ok, among. Si tienen niños, saben a qué me refiero. Bueno, among. Quiere decir en medio de varios. Three, four, five, etcétera, etc., right? Between is two, among is three, four, five, etc Among, en medio de varios lugares. In front of. In front of also means across from or opposite, right. In front of the parts, yes near or close, cerca de, en passes, pasando, no? pasando, ¿iba? ¿Dónde está la, la, la iglesia? pasando a la escuela? ¿no? después de la escuela? okay. good. now, it says complete the conversation using a preposition from the box and go to page 39 and look at the map. okay. Page 39. Bueno, hasta la página 39, esto está largo. <laughs> ok. Así que por favor, acuérdense del, del mapa. Aquí estamos. And the map, and the map. Ajá. Ok, here we have the bank. Look. Lo que voy a hacer es abrir una pantalla alterna. Déjenme un segundito para no estar bajando y subiendo. Déjenme un segundito. Ya pasó, teacher. El listado, eh, la, la asistencia, tiene razón. Me pasó. No, El segundo. No, ese me fue ahora. En la, en la última la vamos a hacer, oiga. No, el segundo se le pasó. Se me pasó el segundo, sí, lo siento. Está muy <laughs> entusiasmado con la encuesta. Ok, ahorita permítame aquí está. Espérenme un segundito, chicos. Aquí estamos ya. OK. Very good. Ahora sí vamos a compartir. Compartir, compartir. Mm, okay, okay, ahí estamos. So, it says the sport palace is the bank. The sport palace is along pasando, in front of, behind, atrás, right? Next to, between, across, Pass or under, bajo, under. Let's look at the map. Sport Palace and the bank. Sport Palace and the bank, right? So, what is the correct proposition? The sport palace and the bank. Look at the map. Sport Palace and the bank. It's across the the bank or in front of the bank. Uh, it's across from the bank. Let's let's copy. Let's copy. Oh, tengo otro mensaje por aquí, real, un segundo. Across. Yes, correct. Very good, Freddy. Across from the bank or in front of the bank. Across from. Oops. Across. From, from the bank, or in front of the bank. Good. The city hall is the church and book word. The church and book word. So two places. So what is the correct proposal? Is between. Is between. Let me check. Let let me check the map. It's between. Ah. Uh, Okay, sorry, I lost the idea. City Hall, right? City Hall. City Hall is between the book work, que es una librería, right? And the church, correct. Correct. So, number... Number two is between, right? Between the church and the book work. The restaurant first avenue, I said right. The restaurant first avenue. The restaurant where is the restaurant? Uh, here. Hello, hello, hello. along. Okay. Let me see. The first avenue. Mm. Along. A lo largo de o atravesando. Okay. Along correct Freddy nice vino bien feludo de Perú ya lo vi Freddy estuvo practicando inglés allá en Perú Freddy very good along nice and the church and the city hall are the park In front, in front, correct. Oh. In, front, in front of. Okay. In front, oh. in front of. Right. There we go. The sport palace is across from the part the bank. The city hall is between the church and boulevard. The restaurant is along First Avenue. The church and the city hall are in front of the park. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. The sport palace is across from the bank. The city hall is between the church and Bookward. The restaurant is along First Avenue. The church and the city hall are in front of the park. The church and the city hall. Are in front of the park. Okay. Now we're going to make the last exercise for tonight. Vamos a hacer ultimo ejercicio. Y terminamos la clase. Okay. Now let me share here. Okay. This is a review, right? Este es un ejercicio que me encanta porque nos hace pensar muchísimo, right? We have to think. Okay. Here, right? Good. Now we're going to make a chain, right? Vamos a hacer una cadenita. So, we're going to start with Elsa, right? Elsa. Good. You're going to make the question, Elsa, to Jessica Carolina, right? And then I will make the question to you, Elsa. You make the question to Jessica Carolina, and then I make the question to you, right? So the first question is: First question is, uh, where do you work? Okay, very good. Now, ready, Elsa? Yes, teacher. Go ahead. Say, Jessica Car work? Jessica Carolina, where do you ah uh -huh, Like this. Where do you work, Jessica Carolina? Yeah. Yeah. Avicola Salazar okay now Elsa where does Jessica Carolina work? He sí, she works in like Avicola Salazar like this avícola salazar. S.A. de C.B. Incorporated, right? <laughs> okay. Very good. Thank you. Now, Jessica Carolina, next question, please. Question number two. What do you do exactly to Jessica Araceli? Jessica Carolina, José. Jessica Araceli. What do you do exactly? Jessica Araceli, what do you do exactly? I do you. I send reports, I, I... sell products, I check reports, etc, etc, right? One activity only, Jessica Araceli, only one activity. Activity. Okay. I do you do check reports? I check. say I, I check. Reports. Reports. Good. Jessica Carolina. What does Jessica Araceli do exactly? She does. No, does no. She checks. And she checks reports. She. Checks reports. 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 Mm -hmm. She checks reports. Good. Thank you very much. Thank you very much. Okay, let me see. Good. Now, Jessica raselli I need you make this question. Well, give me a second. Uh... I need you make this question to, to Estenia, please. Okay. Is your job interesting? Estenia, is your job, job interesting? Yes, I do. My job is interesting. Uh -huh. In this case, Estenia, because the question is about your work. So you say, yes, it. Is. Yes, it. Okay. Start, Yes, it uh my heart is no. No, very no, no. okay. Sorry, sorry, Steiner for the interruption. When you say it, it's not necessary. you say the job because it is the substitution for um, the job, you know. So okay. you say yes, okay. it is or no, it isn't. Only. Yeah, uh, only yes, it isn't. It is <laughs> yes, it is, <laughs> yes, it is okay. <laughs> Jessica Araceli, is uh, Estenia's job interesting? Yes, she is. Yes, it? Yes, it is. Excellent. Yes, it is. Thank you. Estenia, now I need okay. you to make this question to uh, Kenny. No, no, to Freddy. To Freddy. To Freddy. Fred. Okay. Uh -huh. What time do you start work? Freddy, what time do you start work? Freddy, hello, hello. Mr. Freddy vasquez Monterrosa, are you there? Diez cuatro, die cuatro. <laughs> Okay, so Kenya, Kenya. Make okay, Kenya. To, to, to Kenya, uh -huh. Kenya, what time do you start work? En Kenia, you start saying I start work at... Kenia, Stephanie, Fuente Reyes, are you there? <laughs> Todos le están corriendo. Ya <laughs> es la hora, tío. Yes, yo creo que sí. Ya ya, ya vamos a terminar. Son solo cinco minutos y después nadie me va a retirar porque vamos a tomar una foto, ¿sí? Ok, ¿preparados para la foto? Peinándose ya de una mala vez, ok. <laughs> vamos a tomar una foto, ok. Bueno, vamos al, al tercer, al, a la tercera de las vencidas, Ok, gracias María. Okay. Primero que nos diga si está. <laughs> gracias María, ¿estás ahí? there? Yes. Oh, ok. Yes. okay. okay. <ríe> Aleluya. <laughs> ah, oh, Ok. So, okay, okay, listen, what time do you start work? Okay, gracias Maria, what time did you start work? No, start. Start. Okay. Ah, gracias Maria. I am 8 am. I start work. I start I start work at at 8 am. 5 am. Eight. Five, uh bye -huh. right gracias maria hey 8 a.m. okay sorry sorry 8 a.m. excuse me excuse me yo sí te entendí gracias maria okay thank you for the support Daniel. thank you very much okay gracias maria please delia delia when do you finish Delia, when do you finish work? I finish work at 5 p.m. Uh, Gracia Maria, what time does Delia, no, no, does, yes, does Delia, right? Finish work. She finished work. She finishes. Okay. She finishes. I will copy here for you, right? She. She finishes. Uh -huh, work finish. Five p.m. Work. Uh, at five. Five p.m. Right. Va tropezándose al marcador para llegar a casita. Okay. Very good. She finishes work at five p.m pm right okay now delia you make the question to ada please do you like your job do you like your job ada do you like your job yes i do or no i don't right ada 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 Miss Romero Reyes? Yes, yes, I do. Excellent. Now, eh, Delia, does Ada like her job? Yes, she likes yes, she her job. Does. Yes, she does. She likes her Yes, she does. She likes her ah, okay. Yes, she does, right? <laughs> Yes, it does. Okay. Very good. Thank you. No, you can add many things, Delia. Yeah, many things. Podemos agregarle muchas cosas, ¿verdad? Pero ahorita en la práctica, pues para que lo entendamos solo. Yes, she does. Simple, right? Okay. Thank you. Now, eh, Ada, you make this question to Jonathan, please. What do you do after work? ¿Qué hace después de, del trabajo, right? Um, Jonathan. Jonathan, what do you. To after work. I I after work go in the house. I go to my I house. Go in the... I go. I go. go. I will copy for you, right? I go to my house, right? I go to my house. Okay, good. Oh, also you can say, I go home. It's more common. I go home. I go mm -hmm. home. What do you do after work? I go home, right? No lo sé, Rick. Me parece falso porque los viernes lo he visto por otro lugar, Jonathan. Pero <laughs> Así que quedo. I go home. <laughs> okay, very good. Now, let's check the time. What time is it? Okay, it's 10 o'clock, right? It's 10 o'clock. So we're going to stay 10 more minutes. Nos vamos a quedar todos 10 minutitos. Ok. Pero uh, antes que otra cosa pase, nos vamos a tomar la foto. ¿Les parece? Yes. Y después vamos a comenzar a dar comentarios. Sí. Así que peinándonos todos, encendamos la, la cámara, por favor. Ok. ¿Estamos listos? Ah, excelente, Jessica Pérez, con la bebé. Qué preciosa. <laughs> ok, very good. ¿Estamos listos, María René? Está en casita, ¿verdad? Ada? Vendalí, encendamos la cámara, por favor. Eso. Qué bien, ¿verdad? Todos guapos, todos bien peinados. Arrégleme ahí el puente que está como de lado, José Atilio. Arregla... <laughs> Son bromas. Ok. Brendalí. Y Kenia, ahí asómese un poquito al foco, Kenia. Va, hoy sí, estamos listos. Es que voy a carro. Ah, oh, oh, sorry. Perdón, perdón. Ok, bueno. Uh. La señal le falta, sí, lo siento. Bueno, está bien. Ahí es que, aunque sean las luces que aparezcan, sí. Ok, ready? One, two, three. Ok, excelentoso. Permítame un segundito. Aquí lo tenemos ya. Quiero ver si quedó bravo, guardado. No, no quedó guardado, lo siento. Permíteme otra vez, sorry, perdón por la, el fallo técnico, ahora sí. One, two, three. Ahí estamos. Oh, salimos bien. Ahí está María René, muy bien. Jessica, todos salimos bien. Vaya, se lo voy a mandar al grupo, ¿ok? Ya se lo voy a mandar al grupo, ok. Muy bien, entonces, este espacio es para de ustedes para comentar lo que les ha parecido el curso. Eh, personalmente, si han aprendido algo, ¿verdad? Ya escuchamos algunos comentarios de algunos compañeritos que por cuestión de horario, por la universidad, no van a poder seguir. Pero los demás espero que no me fallen, ¿verdad? Que sigamos con el curso y sigan con este proceso bonito de aprender inglés. Vamos a ver, René Alexi. Ah, no. Estenia, vamos a comenzar con Estenia. ¿Qué okay, es, Estenia? Mire, en realidad quería agradecerle, o sea, en realidad la paciencia que usted tiene y la metodología que usted utiliza, no cualquier profesor la tiene, mucho menos alguien que esté dando clases a esta hora de la noche con personas que vienen de trabajar o, sea, o que venimos en carretera o que estamos trabajando porque nos y estamos así, durmiendo o que nos estamos durmiendo se ha ganado aún una semita a... por su comentario. Se ha ganado una semita, con, con café, con café. Y aún así, usted nos logra mantener que estemos atentos, la interacción que tenemos. O sea, es primera vez de que yo logro llegar a las 10 de la noche en una clase sin aburrirme. Aún en realidad, menos, agradecerle. Menos. Así como usted nos motiva también a que sigamos, pues también motivarle a usted que continúe igual con, con esa chispa que tiene. De todo corazón, le agradezco. Igual, como le decía al inicio, me disculpo por las veces que en carretera tomé la clase o en oficina y todo, eh, porque sí, sí no, no me gusta, pero tocó. Eh, pero aparte de todo eso, sí le, le felicito también, tichero. O sea, Thank la you. felicitación no es solo del profesor para uno, sino que de, también uno puede hacerlo. Entonces, sí lo felicito y le agradezco por todo eso. Que Dios lo bendiga un montón y gracias Thank por you. todo, tichero. Thank you. Ahí venían volando los colochitos para estar a tiempo ¿verdad? en la clase. Sí. Thank you very much. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo por comentario. Vamos a ver, eh, ¿alguien más que me levante la mano? Otro comentario, please. Si no, yo lo voy a ir llamando por listado. Vamos a ver. Lo que nos alcance los, los siete minutos que nos quedan. Y un solo pasa lista. Sí, sí. Ahorita ya estoy pasando la lista. Vamos a ver. Vamos, comentarios, chicos. Nos quedan seis minutos. Yo per, per, Perdón, Re... perdón la interrupción, perdonen. Acaba de escribir a alguien de que se le sacó de la clase y que no puede entrar. Eh, Lo escribió en el grupo pero, de WhatsApp, pero solo dice, Bren, dice no, Re... ah, sí, entonces, Brenda. dice Norra. Ah, entonces Brenda, eh, sí. Bueno, Ajá. sí, realmente pues ahí no puedo hacer nada en un aspecto técnico, pero. Ah, no, pero Brenda aquí está con nosotros. Brenda Lee Ay, tiene Brenda. que Brenda Lee, sí. Bueno, ya le voy a contestar ni modo, ¿verdad? Eh, ¿Quién me iba a comentar? María René, ¿verdad? Sí, igualmente agradecerle lo que dice Estenia, es muy cierto. Es muy didáctico. Y ah, okay, nos hace thank you. de la clase. Muchas gracias por todo y yo espero quedar en el otro curso con usted. Ok, gracias. Aunque sea en el básico 4 o 5, ojalá nos veamos, María René. Oiga, uh -huh. primero Dios. Ok. Adiós. okay. Y la felicito. felicidad para usted y para todos que han estado aquí. ¿Verdad? Hasta ahora, como dicen. Ah, con sueñito, o con hambre a veces, ¿verdad? O con calor. Estos días estaba haciendo mucho calor. Ahí estamos. Ok, next commentary. Siguiente. Vamos, todavía tenemos cinco minutitos. Yo, Tisher. Ok, Ingrid. Lo Ingrid. Sí, Tisher, agradecerle por la paciencia, ¿verdad? Por enseñarnos. Pues me parece que tiene, buen, tiene esa pasión, ¿verdad?, por el idioma y para enseñarle a sus alumnos. Porque sí. yo he estado en otras clases de inglés y uno no tiene la confianza y, el, y tiene ese miedo, yo en lo personal tengo ese miedo a participar. Pero aquí participo bastante. Aquí Ajá, participo bueno. bastante, Ingrid. Así que. Yo... Le agradezco mucho porque tuvo la paciencia ahí de estarme explicando cuando me equivocaba, cuando entendía. Y no a la sí, orden. Yo a creo la orden. que todos, todos tenemos buenos comentarios para usted. Oh, thank you. Pero no, ni una semita me ha llegado. ¿Cómo es eso? <laughs> Estaba <Explíquenme>. muy lejos. <laughs> no, pero fíjense que la clase tenía dos ayudantes ahí, ¿verdad? Están apoyándome siempre, ¿verdad? Sí, teacher. sí. sí. <laughs> Thank you very much. <laughs> okay, Ingrid, muchas gracias por tu comentario. Espero que siga, verdad. A darle con todo, vamos. Okay. José, José Atilio, please. De San Francisco, California, tenemos a José Atilio <laughs> Bueno, este, yo darle gracias a Usted primeramente por... No, primeramente a Dios, ¿verdad, José atilio <laughs> Primeramente a Dios y a usted, ¿verdad? Ok. Por, bien. por, por, por la paciencia y yo sé que algunos este, nos hemos equivocado en alguna pronunciación, alguna forma de, de decir las oraciones o, o en el tema incluso. Pero gracias por la explicación y por los eh, videos y, y páginas y todo lo que nos ha proporcionado extra. Eh, comparto algunas opiniones de de las otras compañeras que también yo estaba en otros cursos donde lo lleva muy rápido uno y y cuesta a veces esas, esas asimilar todo ese, todo ese idioma, el idioma en sí como tal verdad este asimilarlo de una manera rápida por eso este y otra cosa que me ha gustado de, de, de inglés corporativo es que no le mucha tarea como en otros lugares. Ah, que no, lo... pero, no, pero eso no lo digas. O sea, sí. No, sí, la o tarea sea, siempre es siempre buena, sí, pero sí, no, o ¿Es sea el tiempo, yo sé que a ustedes les queda corto el tiempo. Por, por eso le iba a decir que <laughs> tra ya trabajamos y, y eh. ya están haciendo tanta tarea, o sea, tanta tarea. Eh. No, la, 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 la plataforma ha parecido bastante interesante, práctica, y bueno, también, aparte de ustedes, Felicitar a los compañeros, yo sé que muchos trabajamos, este, estudiamos, yo ya pasé por el estudio, sé que es bastante difícil y entiendo algunos que dijeron que van que continuar por las materias o por la carrera, es comprensible, pero también invitarles a que, a que continuemos en el tiempo que podamos porque es un idioma bonito y tenemos que aprenderlo porque realmente en nuestros trabajos, en el día a día, muchas veces nos toca. Hablar inglés o escribir en inglés o entendernos con alguien de afuera también. Entonces es importante. Sí. Más que todo que nuestro país está incrementando mucho el turismo, ¿verdad? Así que hay oportunidades de practicar su inglés, ¿verdad? Así es que los felicito y, y adelante. thank you José Tilio. Vamos a ver, todavía tenemos para dos comentarios más. Y terminamos, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién se anima? Ada, Jessica, Carolina. Genial. Ah, Ada, vamos a ver, escuchemos a Ada, please. Igual yo agradecerle, porque como dicen, va, nadie tiene esa, esa vocación. Incluso Ajá. cuando estuvimos nosotros, eh, cuando me quedé con usted en la sesión, yo le dije varias veces, yo he desistido de, de seguir. Bien, de Ajá, por, porque siempre lo he sentido muy aburrido, porque no sé, siento que no, no hay como una, una atracción, ¿va? no lo hacen dinámico. Y a mí sí me ha gustado porque en interactivo lo hace dinámico, pues salía con, con una forma de que a uno lo ayudara a entender e interactuar con los demás compañeros, para poder entender más el idioma. En cambio, a veces no pasa eso con los demás eh, lugares o con los demás eh, teachers. Entonces, a mí se me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, a la ir. orden, Ada, a la orden. Lo importante es que no se decepcione del inglés y que lo practique, lo use, la música, películas, de todo, oigan. Claro, muchas gracias. A usted, ¿verdad? Yo... Miren, los buenos alumnos hacen los buenos maestros, así que yo les agradezco muchísimo, este es un excelente grupo, aparte los dos compañeritos que no van a poder seguir, pero los demás, pues espero que sigan juntos, ¿verdad? Sean dinámicos, participen, yo sé que a veces algunos compañeros ya cuando los niveles van subiendo, pues ya van hablando más rápido para que ustedes entiendan, pero pues sí, ahí hay que estarle metiendo, ¿verdad? Y, y recuérdense que el timbre de voz no es lo mismo en cada maestro, a veces. Algunos compañeros hablan más rápido, otros más lentos, otros tienen otro timbre de voz. Entonces, lo mismo sucede en la vida real, ¿verdad? No todas las personas que hablan inglés les van a hablar exactamente igual. A mí, por ejemplo, me cuesta entender a unos y a otros. Entonces, eh, ahí hay que hacer el esfuerzo. Ok, el último comentario y terminamos. Vamos a ver quién se anima. De los que no han comentado. Okay, Jessica. Come on, Jessica Pérez. Este, bueno, primeramente, como usted dice, agradecer a Dios. Porque, bien, porque bien. Él es el que da la oportunidad, ¿verdad? Así es. Brinda claro. la bendición a usted, teacher, por la paciencia que nos ha tenido. <laughs> eh, como algunas somos madres solteras, sí. nos cuesta. cuesta. Y al, a English también por darnos la oportunidad y felicito a usted okay. primeramente okay. también porque como los otros compañeros han dicho pues las otras clases que yo he recibido de inglés pues se las he dejado porque súper aburridas oh. y él usted tiene esa parte súper dinámica que, que nos ayuda a tener confianza bueno, gracias, gracias por los comentarios. Y repito, pues las felicitaciones a todos, ¿verdad? sí, eh, ¿Y es, José Tilio? Este, cuando decía lo de las tareas, me refería a que no, no de mala manera, sino, porque, sino que son prácticas, pues. O sea, no, yo lo entiendo, no es que lo que pasa es, no, no es que hay que estar escribiendo, hay ah, ah, un montón, ajá. Yo le entiendo, no se preocupe. No, no. no es que... que usted trabaja, yo sé que usted es buenísimo, no se preocupe. No, ni todos trabajamos, entonces ya me ha pasado que por trabajo muchas veces y dejan bastantes tareas, uno no las hace y me ha gustado la plataforma porque sí. que es práctica, o sea, no es tanto, sino volvemos a repasarlo de forma práctica lo que hemos visto. Excelente, todo está coordinado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Have a good night, God bless you, que Dios me los cuide no se me van a, a ir a jugar en, a la playa, no que a disfrutar nada más, ¿verdad? Bye bye, God bless you. Bye good night. teacher, bye. good Nice to meet you. Me too. me too, bye bye, goodbye. Bye teacher, good night. Good night.